amigos del Ministerio de Economía, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos acá ubicados en el sexto nivel del edificio central del Ministerio de Economía, con el único afán de poder encontrar una comunicación por la vía pacífica con las autoridades del Ministerio de Economía, quienes en los últimos días han venido realizando una serie de acciones que atentan no solo contra la estabilidad laboral y contra el 029, sino que también atentan contra los beneficios socioeconómicos que ya se tienen instituidos para el personal 011. De esa cuenta queremos manifestar nuestro total rechazo y repudio a las acciones encabezadas por el viceministro de Administración Financiera, quien de una manera prepotente, creyéndose el dueño del Ministerio de Economía, instaurándolo como una finquita, ha pretendido callar a la organización sindical a efecto de amedrentarnos y amenazarnos con poner denuncias en el Ministerio Público ante la Policía Nacional Civil, solo porque nosotros estamos manifestando nuestro derecho de poder de manera pacífica exponerle no solo al trabajador del Ministerio de Economía las atrocidades que acá están sucediendo. Hoy, de manera violenta, retiró unas mantas que constituían una serie de acciones a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad sindical de poder manifestar nuestro descontento de por qué él, de una manera fraudulenta, a través del director administrativo, le está solicitando a los compañeros pilotos y a otro personal administrativo que de manera obligatoria firmen este documento, donde pueden constatar ustedes brevemente, los obliga a renunciar no solo a su contrato laboral, sino a sus prestaciones laborales. ¿Esta será esta la verdadera democracia de la que hablaba el doctor Aribal? ¿Será esta la verdadera democracia, la que en el primer discurso del presidente de la República de Guatemala manifestó que va hasta allá y Guatemala nunca más violaciones a los derechos humanos? ¿Serán estos los mensajes que nos está trasladando esta nueva primavera, compañeros? ¿Obligando al personal a querer renunciar a sus derechos laborales? ¿Queriéndonos amenazar a renunciar a nuestro derecho a podernos manifestar pacíficamente? Mis compañeros, hoy hice una serie de luchas y el llamado es para cada uno de los compañeros 029, 011, pero también especialmente a los compañeros de la otra organización sindical. Aquí este es el momento de buscar la unidad dentro del Ministerio de Economía y poder empezar a acabar con este tipo de arbitrariedades de funcionarios que creen que el Ministerio de Economía les pertenece y es su finquito. Así que hoy más que nunca vamos bien y hoy más que nunca defenderemos los derechos laborales y los derechos humanos de la clase trabajadora de este ministerio. Buenas tardes. ¿Dónde está primero? No, sí, ahí está el compañero. Por favor, Alex. Alex, Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.